Estamos con Milly Hernández de la editorial Legales. Cuéntanos un poco sobre la editorial. Vamos a ver, esta es una editorial, es la primera editorial LGTBQ+, que se fundó en España en 1995, hace 26 años ya. Y la primera además de habla hispana, especializada en homosexualidad, en el lesbianismo, en transexualidad. Y ya llevamos unos cuantos años viniendo a la FIL de Guadalajara. Nos encanta estar aquí y sobre todo porque los lectores y las lectoras de la FIL agradecen mucho que haya este tipo de stands donde la diversidad cultural, en este caso la LGTBQ+, pues tenga una presencia importante. Entonces aquí tenemos un stand donde tenemos un poco, no solo nuestra editorial, como la editorial Egales, sino también Dos Bigotes, Amistades Particulares, Punto de Vista. Intentamos traer todo lo que podemos desde España para acá, para los lectores en Latinoamérica. ¿A qué otras ferias en Latinoamérica asisten? En Latinoamérica también estuvimos en Buenos Aires, en la Feria del Libro de Buenos Aires. Y bueno, queremos ir también a Colombia, queremos... A ver, poco a poco, porque la principal es esta, es a la que venimos. Y a la de Buenos Aires estuvimos algunos años yendo, pero principalmente todos los años asistimos a la FIL de Guadalajara. ¿Y cómo les va en Latinoamérica? ¿Tienen algunos datos de en qué países venden más? Nosotros, México. México es el país por excelencia. Los libros ya están muy asentados aquí en México, en todas las librerías, en el sótano, en Somos Voces de la Zona Rosa, en el Péndulo. Ya están asentados y el público de aquí, de Guadalajara y de México DF, ya nos conoce mucho. Excelente. Somos de Perú. ¿Tienes noticias de Perú? ¿Has estado por allá? ¿Has visto libros de allá? No, Perú hemos... luego voy a ir a visitar el stand. En Perú intentamos vender algún libro. De hecho, allí nos distribuye... tenemos un pequeño distribuidor que algunos libros sí que han estado presentes y están presentes en Perú. Algunos títulos, no todos. Ok, muchas gracias. De nada, muchas gracias. ¿Qué autor latinoamericano han vendido más o han editado más? ¿Autor latinoamericano? Hombre, tenemos muchos. Es que en autores latinoamericanos tenemos varios libros. Este está hecho por varios autores latinoamericanos. Metafísicas sexuales. Entonces. Ah, Paul Preciado. Paul Preciado, sí. Este tiene varios autores latinoamericanos. Y luego, mira, por aquí tenemos esto también. De Latinoamérica, eso también es varios autores latinoamericanos, también de Latinoamérica, México, o sea, sí que tenemos muchas cosas de Latinoamérica, ¿eh? Okay. Publicamos, también chileno, sí. También, o sea que sí tenemos. Ok, pero no luego publicado. Novela también. Ah, yo conozco a Ricard Huerta. A Ricard Huerta, sí. Uh-huh, sí. Vale, y luego de novelas, por ejemplo, tenemos una autora venezolana, una autora puertorriqueña, autora venezolana y luego autor venezolano también. Uh-huh. Y sí, tenemos de muchas. Excelente. También Palabras para la Tribu, sobre Argentina, España y México. O sea, tenemos mucho. Excelente.